Muchísimas gracias. En este bonito día, a cada uno de ustedes, saludarles de manera especial, a nombre de nuestro divino, a nombre de nuestro patrón Santiago, y en especial queremos saludarles a nuestras autoridades políticas comunales y a nuestros mayordomos, a la señora Mariluz Prada y familia, al señor Augusto Bravo, esposa Marisol Mondragón, y a todos ustedes por hacer realidad, por estar llevando en adelante este bonito costumbre de nuestra localidad de Tintay. En esta bonita noche también, con el objetivo de seguir embelleciendo nuestro Tintay como capital del distrito, pues nuestros hermanos residentes en Madrid, España, pues se organizaron y han hecho llegar este letrero luminoso en 3D, que en breves momentos vamos a dar por inaugurado. En ese entender, queremos pues nombrar a la Junta Directiva, a todos los miembros residentes de Tintay en Madrid, España, a cargo de nuestro hermano, padrino de la obra, señor Wilber Ruiz Bravo, a quien invitamos y pedimos esas fuertes palmas, y como también a nuestra banda típica, a acompañar al señor Wilber, por favor. Señor alcalde, señor alcalde, señor gobernador, señor presidente de la comunidad de distrito de Tintay, señores del público en general, buenas noches. Un saludo a todos y agradecimientos. Un saludo a todos y agradecimientos por participar en esta inauguración del día 25 de julio, año 2023. Organizada por los residentes hijos tintaínos en Madrid, España. He querido el destino que tenga la suerte de apadrinarme de esta obra importante, con que cada cuenta a partir de la fecha el pueblo trabajador resuelto de la comunidad de Tintay. Mil gracias por ello, por la inmensidad de designación de mi persona humilde, que no hace sino cooperar a la tarea común que día a día se impone en nuestro pueblo, luchador y optimista. Gracias. Muchísimas gracias, señor Wilber, por ser parte muy especial como padrino de esta inauguración, de este importantísimo letrero luminoso en 3D, que está pues siendo colocado en esta Plaza de Armas de Tintay. No tenía que ser ajeno Tintay, tiene que seguir embelleciéndose día a día, y gracias, gracias a ustedes, gracias hermanos, hermanas, por estar acá, por estar presentes juntamente con nuestros mayordomos, juntamente con nuestras autoridades políticas comunales, y gracias por venir acá y a presenciar esta gran inauguración. A ver, vamos a invitar para ello a nuestro padrino, pues para que pueda pasar a romper ya una de las champán y para que pueda dar por iniciado, por favor. Vamos a acompañar, por favor, me gusta, a nuestros mayordomos, a nuestras autoridades, por favor, invitamos a que puedan acompañar a nuestras autoridades, a nuestros a ver, uno, dos, agarra, agarra, a este lado. ¡Hoy! Thank you.
Muchísimas gracias, señor Wilber Ruiz Bravo, padrino de esta inauguración, en representación de nuestros hermanos residentes en Madrid, España. Igualmente vamos a invitar a nuestro alcalde de la Municipalidad Distrital de Tintay para que también tenga bien, pues no, agradecer recibir esta obra tan bonita que embellecerá día a día a nuestra ciudad. Por favor, al señor alcalde. Bien. Hermanos mayordomos, los dos hermanos presentes de Lima, recientes de otros países, agradecer hoy día, qué bonito, nuestro distrito está saliendo estas pequeñas obras de nuestros hermanos recientes de Lima, de otros países. Bien, felicitado, y la municipalidad recibe con manos abiertas la casa de todos nuestros hermanos de Tintay. Bien, hermanos, nosotros nos encargaremos mantener bonita obra que nos están dejando nuestros hermanos de otros países, los que están, los residentes de Lima, de otros países. Gracias, hermanos. Agradecer a nuestros hermanos de Tintay. Así estaremos hasta último trabajando mano a mano con ustedes. Como campesino, yo lo voy a demostrar el corrupción de este, nuestro distrito de Tintay. Estaremos trabajando juntamente con ustedes. Cualquier cosa, la casa está abierta. La casa es de ustedes. Cualquier rato pueden llegar. El pueblo está disponible. Gracias. Bravo, muchísimas, señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Tintay. Enseguida, señor alcalde, le invitamos también a usted como autoridad de nuestro distrito, tenga la bondad pues de romper el otro champán y así podamos pues dar inaugurado oficialmente este letrero luminoso en 3D, bienvenido a Tintay. Por favor, acompañemos a nuestra autoridad distrital. Por favor, también a nuestras autoridades, el provincial, por favor, también nos acompaña el señor regidor provincial y otras autoridades también, pues acompañemos. Estaré con ustedes. Gracias por confiarme para romper nuestro champán y nuestro letrero que nos va a entregar. Nosotros estaremos manteniendo de la municipalidad. Gracias, hermanos. Vea bien, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Rompedor! ¡Bravo! Una persona con una idea es una broma, hasta que la idea tiene éxito. Cuando queremos alcanzar una meta, un éxito, empezamos con un sueño, empezamos con una idea. Y esto seguramente es una idea que ha nacido pues a nuestros hermanos residentes en Madrid, en España, y hoy 25 de julio del año 2023 se hace realidad. Muchísimas gracias a ellos por esta bonita idea, por seguir pensando día a día a que su comunidad, a que su distrito siga embelleciéndose. Agradecemos a la Junta Directiva de los residentes en Madrid, España, y a todos los donantes por sumarse de corazón con un granito de arena para que esta obra que está a punto de inaugurarse oficialmente se haga realidad.
y para todos nuestros hermanos, queremos pedirles esas fuertes palmas y a todos ustedes, por favor. Hermanos, hermanas de Madrid en España, los agradecimientos nacerán por miles y millones de todos los tintaínos de todo el mundo, quienes estarán felices y contentos de ver su ciudad día a día seguir embelleciéndose. Muchísimas gracias y esta oportunidad, pues, hermanos, hermanas presentes aquí, y se agradece de manera especial a Raúl, al señor Raúl Minaya, de Costumbres Tintay, por colaborar con este bonito proyecto. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas, residentes en Madrid, España, que Dios y en nuestro patrón Santiago los bendiga grandemente, y a todos ustedes por hacer realidad, pues, este bonito letrero luminoso en 3D. Ahora sí, oficialmente, señores autoridades, señoras y señores mayordomos, pues, hagamos realidad y se inaugure este letrero en nuestra Plaza de Armas de Quintay. Esas palmas, hermanos y hermanas. El trabajo conjunto entre autoridades y sus comunidades, conjuntamente con sus residentes, hacen, pues, que nuestra ciudad, que nuestra localidad siga creciéndose día a día, y que el distrito de Quintay siga creciendo como las grandes ciudades. Muchísimas gracias una vez más a nuestros hermanos y hermanas residentes de Madrid en España. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias a nuestros mayordomos también por estar aquí, hacer presente y seguir cultivando, pues, las costumbres de nuestra localidad. Con eso finalizamos y invitamos a nuestros hermanos y hermanas quienes están aquí a tomarse las fotos, por favor, a nuestros residentes, a la junta directiva y como también a nuestro mayordomo. Un letrero luminoso en 3D. ¿Qué? Y gracias también a nuestros medios de comunicación, a Costumbres Tintay y a otros medios que vienen, pues, transmitiendo de manera... Comunica nuestro flamante padrino que se hará el brinder con la donación también de 10 cajas de cerveza. De cuclillas también. La primera foto, ¿alguien? Primera foto. Primera foto. El mantenimiento de este bonito estará a cargo de la municipalidad. Pero no solo a cargo de la municipalidad. Hermanos, hermanas, todos nosotros, entre adultos y mayores y menores, tenemos que cuidar las obras que llegan a nuestra localidad, a nuestra comunidad, a nuestro distrito. Por ende, para que día tras día pues podamos seguir disfrutando de este bonito parque que seguirá embelleciéndose
cual único trabajo en conjunto entre autoridades residentes, autoridades políticas y comunales y la población en general. Oficialmente, pues estas cajas de servicio por nuestro padrino, señor Ruiz, a nuestro presidente de la comunidad, en representación de las autoridades en general. ¡Están con la familia!